Bien, así que ahorita ya vamos a... Continuamos ahí con la... Ay, que no aguanto este dedo que ando... Con la... Bueno, que ya está hecho este... No molesté, mira, por eso la sal, vieras cómo siento. ¿Y eso cómo? ¿Haciendo esa? Ah, es que es así, pela. Pela el cemento. Por eso es bueno hacerlo con guantes, mejor, papi. Una vez está rajado, andaba los dedos. Por estar haciendo esa macetilla. Y para tocar la guitarra así, sí duele. Yo cuando estuve tocando aquella vez, y esto que me estuve un tanto cremita ayer, pero cuando me topa la sal y el jabón. Y ya de otro ratito nos vamos a ir para la iglesia porque hoy tenemos el culto. Pero falta todavía. Dani, hoy conectas la batería para que la toques. Es a las 2 de la tarde. Para que esté más alegre. ¿Va, papi? Sí. Ahí están ya haciendo los platos, miren, de comida. Voy con el requinto, dale. ¿Cabal? Es que el culto lo hacen en dos turnos. ¿En dos turnos lo hacen? A ver, el otro domingo lo puede tocar en la mañana. ¿Son los cinco? Sí, un poquito para Rebeca. Un poquito, no solo para que... No, Rebeca, si quieres no le des, porque eso no le gusta. Solo para que deslice el bocado, hombre. Voy a hacer unos saludos ahorita, mami. Dos saluditos que tengo aquí rápido ahí. Un saludo para Nidia Estela. Hay muchas bendiciones Nidia, para ella. Ella me comentaba, Ariel, que dije que pudo comentar en el en vivo y nunca viste el ah, de veras. Leía en el. Es que fíjense, amigo. Que pasa rápido. Que ayer teníamos planeado conectar de un modo diferente para poder ir leyendo los comentarios. Pero no nos funcionó y ya era la hora de hacer el en vivo, así que lo hicimos rápida la conexión. Que había en vivo que pasaban bien, los mensajes que pasaban bien rápido. Y es que con Mariel, antes de hacer el en vivo, se vino una sorpresa que nosotros pensábamos. Que no íbamos a hacer el en vivo. Pero se quitó rápido. ¿Eh? Sí. También un saludo para Socorro Guzmán. Saludos, Socorro. Solo ellos dos eran que teníamos saludos por el momento. La familia Salguera, San Salvador también, me habían pedido que los ayudaran, no. Un saludito me para ellos también. Ya, oye, Rebequita anda cantando a la banda cada rato. Se la vas a aprender todavía, pa, va a ver. En el tiempo vagaba en el valle del mar. Algo así era, así es, ¿verdad? Sí. Bonita la banda, bien bonita la Rebequita. Otra que me gusta es Eterna Gratitud. Mire, vamos a ir a grabar la de escondida que está cantando. No me da nada. Ah, tan bonita que canta, mi amor. ¿Ah? 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 Ajá, de comida estamos acá. Ya quiero comida. No me dan nada. Ella inventa los himnos. Rebeca va a ser escritora de himnos. Porque ella a veces canta y hasta cuando está cantando miente el pelo. Ajá, que hay pelo. Les enseño un video más. No. Ella es lo pongo. Sí, ella cuando está cantando miente el pelo. Papi. Pa. Les pongo el video cuando está cantando allá en el. Está cantando en el Santa Rosa. Es el que me gusta a mí. Miren, miren, amigos. Tocar la pantalla ahí para que enfoque. Eso era cuando íbamos a comprar con tu papá. Ahí está Rebeca. Ajá. Bien bonita Rebeca. Como y eso cantaba. Era mitad a comprar. Allá nosotros. Y le puedo añadir una cuando estaba recién ella. Cuando estaba recién, recién, que se hirió de la mano. Se golpeó. Mira, el pelo, dice. Y hace como 2 años. Tan bonita que se ve Rebeca. Vaya, ¿vamos a comer qué? Vamos a comer, pues. Ahí les dejamos ese cortometraje de Rebeca en su tiempo de infancia, porque hoy ya es una muchacha. Hoy ya soy muchacha. Rápido, crece en base. Mamá, ¿lo llevamos ya? Sí, llévalo. ¡Dani! ¡Hola! ¡Llevémoslo!
un tiempo para acabar. Va a decir que lo vamos a ir a comer ahorita, miren. No la pusieron allá donde les dije la mesa, miren. Bien, así que cambiamos de lugar la mesa para que se viera más clarito aquí, miren. Aunque no se ve muy bien por contraluz que hay. Adelante, dame permiso. Con cuidadito, despacio. Pedro, venga, comete. Mira, Ariel, aquí tenemos los chiles, ¿ves? Mira. Solo agarrar y echarlos al plato. Dale, muestra uno, ¿eh? Venga, a comer. Está, miren. Va. Ponerlo al plato. Alante la mano. Está, miren, el chilito, miren. Solo lo cortó, ándalo. Cúrese, pues. Así que aquí cerquita los tenemos, ándalo, los chiles. Ahí está, más. Pero ellos no pican. Un guaco, un de arroz. Se están cayendo, Arenayo. Papi, a mí no me gusta el frijol. Vaya, está rico, mi amor. Vamos a. ¿Qué hora es? Yo quiero. Vaya, ore, pues. Vaya, la niña va a orar. Únanse todos. Vení el cafetillo. Vaya, ore, pues. Duro, para que oigan los amigos. Para que escuchen. La niña está orando. Vaya. Gracias te damos. Gracias, Dios, por este rico desayuno que vamos a estar disfrutando aquí con nuestra familia. Te pedimos que proveas para aquellas familias, Dios mío, que no tienen nada que comer, sea usted abriendo puertas y proveyendo lo necesario, Señor Jesús. Gracias, porque vamos a estar disfrutando este rico alimento con mi familia. Amén y amén. Dije a Polio, bendice al que cortó la papa. Dije a Polio. A Polio. Cortó los frijoles y los ajá, los cultivó también. Bendice al hermano que tiene el molino, que molió los que molió el frijol, dice. Bendice también al que sembró la papa. Ajá. Bendice al que sembró la papa y bendice también al que trajo la papa para acá. Mira, para que nosotros la pudiéramos comer. Bendice también al que cocinó la papa. Así. Y todos con hambre. No, y ya cuando terminó de llorar, ya habían ido los compañeros, ya habían comido y estaban cerrando el comedor. Es bien divertido. Papa. En el baño es que una comida muy humilde puede ser, pero lo más importante es disfrutarla en familia. Sí, porque una tortillita con sal puede ser que estemos aquí disfrutando, pero si todos estamos comiendo en familia, eso es lo más importante. Con un chorrito de limón, se le echa un chorrito de limón. Chaval, miren cómo está el cielo. Ya van a ver, Fer. Miren. Bien bonito, bien pulido. Pulido, dije aquel. Está buena esta comida. Agradeciéndole siempre a todos los que nos apoyan. Algunos tal vez dicen que tal vez solo comiendo pasamos, pero hacemos las comidas normales. Y nos gusta compartir, como decía Rosita, los alimentos así en familia. Correcto. Disfrutarlos. Les agradecemos a todos los que nos apoyan. El hecho que comamos así, lo normal, hoy en esta cuarentena cualquier persona engordó más, porque imagínense solo pasar encerrado. Acuérdense que cuando andábamos vendiendo ropa eran sudadas las que pegaban, sí. Yo dejaba bien mojada la camisa, echando las maletas que pesan. Ya casi vamos a entrar en la espalda, ¿eh? Hoy en este mes de diciembre le queremos meter un poquito porque hay necesidad de que salgamos. Vamos a salir nuevamente a trabajar a las sí, calles. Por ejemplo, a vender. Lo que es Dani y yo, ya entramos viernes y sábado a trabajar. Es que el problema está que en unos pueblos los alcaldes no están dejando que lleguen otros vendedores, sino que, por ejemplo, aquí dicen que solo van a dejar que saquen solo los de aquí, ¿sí? Pero de otro lugar ya no van a dejar. Es el problema, que por eso no hemos salido, pero tal vez hoy en diciembre dejan, porque es el movimiento que se pone un poco más bonito. Cabal, ojalá que queremos nosotros ver si salimos a trabajar. Sí, porque en diciembre es la temporada que a veces para Navidad la gente compra estreno. Y ahí es donde aprovechan la mayoría de vendedores a rebuscarse para ver de sacar algo. Sí, es verdad. En vez de diciembre, ¿qué pone más? Estamos pensando, siempre estamos subiendo dos videos diarios. Estamos pensando, no sé si ya cuando nos dediquemos a andar vendiendo nuevamente podamos lograr a subir los dos o tal vez los uno. Esperamos que nos entiendan ahí. Porque... ¿Sí?
Hoy que hemos estado aquí en la casa, se nos ha hecho un poquito más fácil subir dos. Sí, subir dos videos. Nos queda más tiempo de grabar. Pero vamos a hacer lo posible. Aunque a veces el trabajo que tenemos aquí en la casa es bastante fuerte porque estamos arreglando, porque teníamos, sí, como estábamos saliendo a vender, no podíamos arreglar. Estamos en remodelación. 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 Remodelación, esa palabra. Remolineando. ¿Vale? Remolineando. Y tal vez pueda ser que ya no subamos dos videos, pero al menos uno lo vamos a estar subiendo para que siempre... Miren, amigos, ¿quieren ver las nuevas camisas 4Ks? Se llama camisa para el verano. No, es que aquí hay aire acondicionado dentro. Por eso, entra más el aire. Ventilación. Es la nueva moda, ¿cómo está de moda andar roto? No, es unos muchachos que andan con unos pantalones que todas las rodillas se le ve y solo aquí nada más. Es que no es el tiempo de andar bien fufuruso. Bien fufuruso, entre los fufurusos, como dije aquí. Cantiembla. Entre los fufurusos, muy tablado. Como dije, cantiembla. Cantiembla es relajo. ¿Qué hubo aquel? ¿Qué te pasó? ¿Te picó el chile? ¿Picó el chile? ¿Pica? No. ¿Cuál? Que voy a cortar otro, la otra parra, que los otros no pican. Es solo por sabor nomás. A mí no me pica. Ahí está la tuya, mi Daría. Y esa es la que vas a disfrutar vos ahorita. Sí, hay uno de Ariel. Ahorita no tragas saliva. Para el almuerzo vamos tragarla, nos va a tocar. Con la cámara. Ahí vamos a hacer una sopa de mora. Sí, comprendan los amigos, cuando dijimos nosotros tragar, pues es una palabra bastante salvadoreña. No es... Hay quienes que no les gusta como decimos, pero ahí lo hacemos más por... Cada país tiene su forma de hablar, o incluso aquí en el mismo Salvador hay diferentes formas de hablar. Sí. Ajá. Porque, por ejemplo, el cabal, hay varios que no lo entienden. Cabal. Cabal es como decir exacto, sí. Exacto. Ajá. O en otra parte, dice, en Honduras dicen cheque. Cheque. Estamos cheque. Estamos, ah, cabal. Estamos cheque. Estamos cheque. Estamos cabal. Estamos cheque. Sí, es diferente. ¿Cuánto vale el pantalón? 10 bolas. 10 bolas. ¿Es cierto? Sí. Cada quien. Cada quien tiene su forma. Todo y cuando uno no ofenda a Dios. Correcto, eso es. Así que nos vamos a ir despidiendo de este video, amigo. Así que levanten la manita ahí todos. Gracias por siempre estarnos apoyando. Bendiciones. Les esperamos siempre que vean nuestros humildes videos. Compartan ahí nuestros videos. Bendiciones. Bendiciones. Será hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones.